Buenos días, familia. Otro día más y nos vamos a Maspalomas. Hoy hemos madrugado, son las 7 de la mañana. Nos hemos despertado muy pronto para ver el amanecer en las famosas dunas de Maspalomas. Qué caras de sobaos que llevamos. Buenos días, son las 7 y media de la mañana y estamos en el Sáhara. No, es broma, estamos en Maspalomas. Pero esto parece literal un desierto. Yo he venido aquí a ver el amanecer. Yo pensaba que serían más pequeñas, pero las dunas son enormes. Bueno, y seguimos con la aventura, pero ahora vamos a ir por mar. Vamos a estar en un catamarán, uno de los catamaranes más grandes de España, y vamos a recorrer un poco la isla, ya que hemos hecho muchas cosas por tierra. Ahora vamos a ir por mar, vamos a aprovechar este buen tiempo, a tomar el sol, a disfrutar. Y seguimos, seguimos, Gran Canarias. ¡Vamos! Pues nada, al agua a patos que nos vamos. Ahora a disfrutar, eso sí, este agua no es como el Mediterráneo, está mucho más fría, pero bueno, ahora sí, no se lo va a resistir, así que al agua. Esperando que me tire yo, ¿sabes? Que no es lista ni nada, ¿eh? Bueno, chavales, hasta luego. Bueno, y después, madre mía, voy borracho del sol que me ha pegado, ¿sabes? Ha pegado fuerte, ¿eh? Mirad la quemada que lleva Katia, ¿eh? Mira, 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 mira. Mira la barriga. Mira, mira. ¡Hala! No, está quemadita, quemadita. Hemos salido del catamarán y cuando nos hemos visto en el espejo hemos dicho, madre mía, parecemos un tomate. O sea, nos hemos puesto crema, pero aún así ha pegado muy fuerte hoy el sol. Y nada, hoy veremos el atardecer por aquí cerca. Seguimos sumando experiencias por aquí por Gran Canaria, me está pareciendo brutal, eso sí, comiendo muchas guarradas sin cuidarme mucho la alimentación estos días, pero... ¡Oh! ¡No! ¿Os habéis quedado, no? Va, ¿eh? Mira, ¿eh? ¡Ah! ¡Me ha dolido! No pasa nada. Pues nada, nos vamos a la piscina a pegarnos un chapuzón de agua fría, si sí, está fría el agua, porque lo dudo, porque estamos quemados, quemados, mira, mira, mira. Pues aquí estamos, en una playa donde hay cuevas dentro, donde la marea baja y se ve el atardecer brutal. Y entras por aquí y hay como unas cuevas, que si está la marea baja puedes acceder dentro, os lo voy a enseñar por aquí. Y aquí tenemos una famosa foto también, con estas vistas que veis aquí, y veis el atardecer, y podéis hacer esta forma, por si venís por aquí. Se llama la playa de Taurito. Nada, nos vamos al hotel a descansar y seguimos con la ruta. Bueno, y hoy vamos a visitar las piscinas naturales de Galdar. Piscinas naturales, ¿por qué? Porque se forman unas piscinas naturales en las rocas, cuando rompe la ola del mar, llena lo que es un hueco de la roca y se hacen piscinas. Así que vamos a verlas. Estamos en un sitio, pues perdidos, por decirlo de alguna manera. Hemos mirado por el Google Map porque hay muchísimas aquí en el norte, en la zona de Galdar. Y nada, vamos a ver qué encontramos. Esperemos que mole. Si no, las buscaremos con el dron también porque... Para acceder es un poco complicado por las rocas, pero yo creo que encontraremos cosas guays, así que vamos para allí. Vamos, vámonos. Por eso llevamos las toallas. Bueno, y como os decía, estamos aquí como en un pueblo raro para ver la piscina natural, pero es que prácticamente estamos solos. Ahora hay que bajar, no sé por dónde, creo pero... Que hay escaleras, ¿eh?
Ahí la tenemos. Pues mira, para acceder es más fácil porque hay unas escaleras por ahí. Pero es que estamos solos. Toda para nosotros. Aquí estamos en las piscinas naturales. Hemos tenido la suerte de coger un buen tiempo y de ver cómo rompen las olas y cómo entra el agua y se queda aquí estancada. Así que un sitio top mientras Katia hace fotos con Miguelito por aquí. Es buena, salgo bien. Y aprovechando estas vistas que son increíbles. Esto es un no parar y ahora hemos parado en el Faro de la Sardina. Después de visitar las piscinas naturales, que como podéis ver en algunas había mucha gente, mucho turista, hemos hecho una parada técnica cerca de las piscinas en un típico faro aquí de color rojo y blanco, que es como buscando a Wally. Seguridad. Sí, vigilando el coche. Mica, que lleva una paliza, pobre. El seguridad en el Faro de la Sardina. Nada, a estar un ratito, a bajar la comida que acabamos de comer. Nos iremos al Roque Nublo y al Pico de las Nieves, que son dos sitios espectaculares, dos sitios muy conocidos que si venís aquí se tienen que visitar sí o sí, y a ver si podemos conseguir ver hoy un mar de nubes espectacular y ver el atardecer. Y nada, pues aquí estamos. Bueno, y después de hacer 200.000 curvas con el coche, hemos llegado al Pico de las Nieves, que como podéis ver estamos por encima de las nubes y el paisaje, pues no sé, esto no se describe. Pero como podéis ver, se meten las nubes entre las montañas y es algo impresionante, y además van con una velocidad muy rápido. Hemos tenido mucha suerte porque al final no todos los días se puede ver esto y hemos cogido un día increíble, sin gente y sobre todo viendo este paisaje y este mar de nubes. Impresionante que os lo dejo por aquí porque mola muchísimo. Es que van muy rápido las nubes. A ver si puedo hacer un timelapse, os lo dejo por aquí porque son muy rápidas, eso es que hace viento y aún así parece como montaña de algodón, como entran ganas de tirarte ahí. Algún día saltaremos. Literal, que sabéis que soy un culo inquieto y me he metido montaña otra vez, subiendo y bajando rocas. Esto es una locura, con las nubes aquí abajo. Y nada, buscando localizaciones. Y en chanclas. Este es mi calzado para venir, no es el más adecuado, no lo recomiendo. Y menos por estos caminos que resbala muchísimo. Pero bueno. Me he olvidado las zapatillas, tenía que decirlo. Wow. ¡Qué locura! Hace un ratito en el Pico de las Nieves y ahora, como no, al Roque Nublo, uno de los sitios más conocidos aquí en Gran Canaria y uno de los sitios emblemáticos porque es un pedazo de rocote ahí en medio, en una zona de las más altas de Gran Canaria. Y aquí estamos, 20 minutitos caminando. No tengo el COVID, ¿eh? Y aquí Katia con su look perfecto para ir a la montaña. Aquí está. Y ahí tenemos el Roque Nublo. Esa roca que veis ahí. Hasta ahí hay que ir. ¡Ánimo! Esto es uno de los sitios más turísticos y por la situación en la que estamos viviendo, pues no hay nadie. Tengo que decir que en ese sentido soy egoísta
y digo, joder, qué suerte he tenido, voy a estar en un sitio brutal donde siempre hay mucha gente, totalmente solo, y ahí estaremos, en el Roque Nublo. Joder, empiezo a estar cansado, ¿eh? Como podéis apreciar, ahí al final está el pico más alto de España, que es el Teide. Y es impresionante, desde aquí del Roque Nublo se puede apreciar y se ve este atardecer increíble. Aquí tenemos el Roque Nublo, que es muy grande, me impresiona muchísimo verlo. Para allá que vamos. Bueno, y como podéis ver, estoy ya en el parking porque se nos ha hecho de noche. Después de bajar del Roque Nublo, hemos estado viendo el atardecer y nos ha tocado bajar muchas curvas, tengo que decir que estaba lejos. Y tenía que hacer la despedida, y la hago aquí, porque Katia y Miguel ya se han ido a la habitación y he dicho voy a hacer la despedida. Y sobre todo deciros que muchísimas gracias a todos por seguirme en YouTube, que seguimos sumando. Y sobre todo suscribiros y manita arriba, chicos. Muy feliz de compartir estos momentos con personas que quiero, como Miguel, que es mi padrino, con la persona que me he criado. Y sobre todo con Katia, con la mejor novia del mundo, podría decir. Y comparto momentos especiales y espero que sean muchos más. Y nada más, dejar en comentarios qué localización del vídeo os ha gustado más, porque hay sitios espectaculares, como habéis podido ver, y potenciar el turismo en Canarias. Así que chicos, hasta la próxima.